Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos. El aplauso para los 22 protagonistas que le van a dar vida a este partido regional amateur de clubes campeones, temporada 2019. Ya arranca por la pantalla de Puentero Izquierdo TV. Barrancas, el local, como usted lo ve, íntegramente de blanco con detalles negros y rojos. Y el elenco de 21 de mayo de Puerto Varas, de colores negro y amarillo. La primera acción venía por acá. Romero Chico, Carlitos Romero. Salía por allá 21 de mayo. Madrugada por allá Maldonado. Trababa y ganaba Opitz para el elenco de 21 de mayo. Largo, lo envió arriba, buscando para que se venga a toda velocidad. Por acá me parece que es Asenjo. En definitiva es Luchito Hernández. El remate. La primera del partido para el elenco visitante, para 21 de mayo, a través de Luchito Hernández. La 16 para él. Se fue cerca del palo de la mano derecha del portero Eduardo Suazo. Viene por acá el José Bustamante, el ex hombre de Magico Unido, tremendo Puerto Montt. Lindo el cambio de frente para el Mono Olivos. El Mono. Por acá viene Carlitos Romero. Acá está Carlitos Romero. Se viene metiendo por la mitad de la cancha. Viene Morales. ¡Gol! Dito. ¡Gol! De Barrancas de Puerto Montt. Diego Morales. Destapado por el medio. Se abrió la defensa. Encontró el callejón. Buen pase de Carlitos Romero. Diego Morales dice. Barrancas 1, 21 de mayo de Puerto Varas 0. Largo el envío del fondo de Rodrigo Hernández. Rechaza con golpe de cabeza el gemelo Hernández para Barrancas. Pelota por acá del José Bustamante. Quitral, otra vez el José. Otro lindo cambio de frente con mucha clase para que se venga Carlitos Romero. Viene el centro de Carlitos. Le viene quedando por acá el Nico Igor. Llegaba el ex hombre de tricolor. Algo defectuoso. Muy bueno el centro de Romero. No pudo llegar Marcelo Morina esa pelota. Tampoco el Mono Olivos le quedó a Nico Igor y se fue ancha. La pelota para acá para Joaquín Peralta. Ataca el elenco Puerto Varino. Hay falta, sí señor, de Marileo en contra de Joaquín Peralta. Tenemos un tiro libre. Le va a pegar esa pelota a Luchito Hernández. Viene el centro Hernández. Arriba saltaban dos hombres. No se complica. El portero Eduardo Suoso. Mano derecha arriba. Viene el centro para 21 de mayo. Arriba. Ganada nuevamente de cabeza 21 de mayo. Dos veces consecutivas. Atención. Viene por acá Cristian Hernández. Balón en profundidad por acá para que se venga Marileo. La cubre la pelota Morina. Atención, que la robó Marileo. Por acá la va a pinchar. Llegaba, salía el arquero. La gente pedía penal de Barrancas. Fuerte faula. Fuerte la entrada del portero ex Barrancas, precisamente Jesús Mascareño. Este portero fue campeón, bicampeón juvenil con el elenco de Barrancas. Y le entró precisamente a un ex compañero de ese equipo, a Marileo. Nada dijo el árbitro. Luchito Hernández para 21 de mayo. Atención, atención que se le suelta a Suazo. Pasó algún susto el experimentado portero y referente de Barrancas. Le metió veneno, le metió ganas a esa pelota. Por allá Luis Hernández. Se le soltó el balón a Suazo. Volvió sobre sus pasos. Pelota acá por acá para 21 de mayo. Venía Cárdenas en la mitad de la cancha. La recupera Romero. Para el elenco de Barrancas, viene Morales tocando la mitad de la cancha para el elenco barranquista. La recupera a la mitad de terreno Joaquín Peralta. Peralta con Hernández. Hernández nuevamente con Peralta por el sector derecho. Para 21 de mayo el centro de Peralta. El cabezazo seguro desde el fondo del Torito Alvarado. Combinación con Hernández. José Bustamante. Por acá está el Hueso Quitral por el sector derecho. Ganando metros y dejando atrás su marca Carlitos Romero. Un rebote por allá en el capitán Marcelo Morín. De 21 de mayo la quiso sacar Cristóbal Soto, se equivocó, se le dio el Mono Olivos, el centro, el Nico. ¡Gol! El Nico Igor. ¡Gol! De Barrancas de Puerto Montt. Malo el pase de Cristóbal Soto. Se avivó el Mono Olivos. Muy goleador será, pero acá fue, se vistió de 10, se vistió de asistidor. El Nico Igor no te perdona. Frente al arco, 2 para Barrancas, 0 para 21 de mayo. El Nico Igor lo hizo. Viene Morales en la frontal, la saca la defensa de 21 de mayo a través de Soto. Pelota para acá de Cárdenas. Cárdenas con Opitz. Viene para acá Opitz. Opitz, el pase entre líneas para que se venga Lucho Hernández. Notable Suazo. Notabilísimo el portero Eduardo Suazo. Lindo envío a tres dedos de Lucho Hernández. Muy buena la tirada del portero Suazo. Saliendo el Mati Maldonado desde el fondo para Barrancas con el Hueso Quitral. Viene Quitral. El balón por acá. Largo el envío por acá para que se venga el Nico. El pase, el Mono. Cerca. Cerca, muy cerca. Carlos, el Mono Olivos con zurda. Pasó muy, muy cerca ese balón del palo de la mano derecha del portero Mascareño.
Peralta. Largo el envío para que se venga a buscarla por acá Rodrigo Hernández. Rodrigo Hernández con el centro por acá. Lo anticipaban a Matías Maldonado. Finalmente sale. Manos al cielo, señoras y señores. Se termina este primer tiempo. 2 para Barrancas. 0 para 29 de mayo. Lo vives a través de las pantallas de Puntero Izquierdo TV. Es la primera fase, el partido de vuelta de este Regional Amateur 2019. Arranca 21 de mayo. Atacando de derecha a izquierda de vuestra pantalla, a la inversa, el elenco barranquista que representa a Puerto Montt. Pero para acá el Mono Olivos luchando con un hombre que era Cristóbal Soto. Pasa el Mono. El centro de Olivo. La bajaba el Nico Igor. Le viene quedando por acá Morales. Viene el José Bustamante. Le va a pegar el José. Ah, bueno, el enganche del José. Pasó de largo el Nico. ¡Gol! Doblete del Nico. ¡Gol! De Barrancas de Puerto Montt. Lo hizo el Nico. Pero qué jugada del José Bustamante. Con un enganche precioso. Enganchó para adentro. Le quedó para la muda al José. Para la derecha. Prefirió dar el pase. Mucho sentido colectivo del José Bustamante. Y el gol del Nico Igor para el 3-0. Viene Morales por acá, le va a quedar al Mono Olivos. Muy bien el portero Jesús Mascareño de 21 de mayo. Lindo el envío frontal, eso sí, del Mono Olivos. Despeja el peligro Mascareño. El balón es para 21 de mayo por acá. César González, está por acá González. Traba y gana el gemelo Hernando. No, me parecía. En definitiva fue falta. Sí, señor, fue falta. De Gonzalo Vega. Viene el tiro libre. Opitz, ancho. Lejísimos ese balón. Del número 11 de 21 de mayo, Fernando Opitz. Balón filtrado por la izquierda para que se venga Marileo. Marileo, entre centro, remate al arco. Nada pasa. César González. Por acá viene metiéndose al área Asenjo. El centro le vuelve a quedar a Asenjo. Trabó muy bien la defensa de Barrancas y gana ese pelotista. Pato Cárdenas, Rodrigo Hernández. Pelota para acá para César González. Era linda la jugada, hizo un caño ahí el hueso Quitral, por eso después hizo la falta de tiro libre para 21 de mayo. César González, frente al balón González, el centro, llegaba Morín. No sé si quiso dar el pase, más encima estaba offside, pudo haber intentado cabecear al arco Morín. Pelota en profundidad para el Mono Olivos, atención, la marca de Soto, viene el Mono Olivos, por acá le viene quedando ahí Igor, palo de afuera. Lindo remate por allá de Jonathan Igor, un hombre de refresco que ingresó en el elenco barranquista. Muy lindo el envío, la volea, pero palo de afuera, sigue las cosas, 3-0 para Barrancas. Viene el Chico Morales por acá, el hueso Quitral, otra vez el Mono, Olivos, y nuevamente gana el todo a todo, el mano a mano. Jesús Mascareño, ex portero de Barrancas precisamente. Ahora le pegó más fuerte el Mono Olivos, pero estuvo atento el joven portero de 21 de mayo. Viene el centro por acá de Jonathan Igor. La pelotita la controla. Me parece que era Vega el que cabeceaba. Mascareño controla ese balón. Olivos, Quitral. Viene el hueso. Arriba la va pidiendo Marileo. El hueso quiso juntarse con Olivos. Viene Quitral. Quitral por acá en la frontal. El remate. Seguro en un tiempo. El portero Jesús Mascareño. Apura la pelota para acá el Mono Olivos en ese lateral. Viene el centro. Por acá le viene quedando al Chico Millán. La bota atrás para el hueso Quitral. El remate a tres dedos de César Quitral, que se queda 20 de Barrancas. Se fue cerca, se envió. Le pega Jesús Mascareño arriba. Manos al cielo del colegiado de este duelo. Final acá en el Estadio Bicentenario Mundialista de Chinquihue. 3 para Barrancas. 0 para 21 de mayo, 7-0 en el global entre ayer y hoy, clasificado a segunda ronda de este regional 2019, el Club Deportivo Barrancas de Puerto Montt. Lo viviste a través de las pantallas de Puntero Izquierdo TV.